estaban esperando. Nosotros muy contentos. Y listos para empezar. ¡Fiesta de colores! Estamos muy felices porque terminamos el curso escolar con muy buenas notas. Seguro tú también cerraste este periodo con excelentes calificaciones. Un besito agradeciendo a nuestro padre y a nuestro maestro que tanto nos ayudan. Y un beso para cada amigo del barrio y de mi escuela. Y ahora nos toca disfrutar unas pequeñas vacaciones. Buenas tardes, bienvenido a nuestro swing deportivo lleno de colores. Hoy estaremos hablando de la natación tunera. Hoy estaremos hablando con Daniel Alonso de la categoría 11 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, ¿cuáles son las medidas que se han tomado aquí en el recomienzo? Lavarse las manos, ponerse en acebuco antes de calentar y de entrar a la piscina, las distancias en la piscina y muchas cosas más. ¿Para qué evento se están preparando ustedes en estos momentos? Para 50 mariposas, para 50 espaldas, para 50 pechos, para 50 libres. Otro evento son 400 libres, 200 combinados y 100 libres. ¿Qué le dices a esos niños que les gusta la natación y no la practican aún? Que se esfuercen, que practiquen todos los días y que lo hagan bien. Hoy estuvimos conociendo sobre los pequeños nadadores tuneros que se preparan para las competencias y se protegen del contagio. Esto es un deporte de Melanie Cruz para Fiesta de Colores. En mi tiempo libre me gusta practicar deporte, pero el que más me gusta jugar es pelota. Pues fíjate que en eso del deporte yo no soy muy práctica, solo en la educación física. Pero pensándolo bien, creo que en estas vacaciones comenzaré a ejercitarme. Claro amigos, el ejercicio físico nos favorece, mejora el funcionamiento del cerebro, aumenta la masa muscular y nos pone fuerte ante las enfermedades. Ahora sí mis padres y ni mi hermana se me escaparán para hacer una pequeña rutina de ejercicios físicos. Tiempo libre. Yo leo, veo la televisión y hablo por teléfono con mis amigos. Yo también ocupo mi tiempo libre jugando en casa y ensayo con mi compañía infantil de Teatro Tuyo. Que a propósito, mañana estrenaremos nuestra fiesta de narices a las 11 a.m. Puedes venir este fin de semana y también el próximo. Mi abuelo, que en la época de sus padres se bailaba al sonido del tres, la guitarra, el güiro y las claves. Decía que las descargas del laúd era el momento perfecto porque anunciaba a los improvisadores. Sí, Jim, desde entonces y hasta hoy los versos son jaraneros, hablan de la naturaleza y de la vida campesina. Lo cierto es que el punto cubano o guajiro es y será el alma de los guateques, como en nuestra jornada cucalambeana. A mí me contaron que el punto guajiro tiene de andaluces y canarios y que al mezclarse con los ritmos africanos tomó una sonoridad muy criolla. También me contaron que recibió ese nombre por la púa utilizada para puntear las cuerdas en las melodías. Muchachos, el otro día escuché que habían declarado al punto patrimonio inmaterial de la humanidad. Muy merecido por cubanísimo y porque habla de quienes somos y disfrutamos con él, así como esos niños que han crecido cantándolo. Les muestro solo un ejemplo. Vengo del hilo de un cuento yo guajirito nací. Vengo del hilo de un cuento yo
guajirito nací, en un costado Martí, en la voz lo que más siento. Vengo del verde contento de las ilusiones largas. Se borran las amargas tristezas cuando me inspiro. Ama mi punto guajiro, aquí canta Reina Parra. Yo prefiero la improvisación porque es la música que nos identifica y la llevo en el corazón. Verso detrás del sol. Vengo de una lucecita que es verso detrás del sol. Juego con el caracol que en mis jardines visto. La décima porque es bonita, es guajira, es la única que no se puede morir en Cuba. Sé que otros niños y otras personas les gusta cantar otras canciones, pero esa es la única que no se puede morir en Cuba. Vengo de mi bisabuelo, verso detrás del arado. Abuelo, verso detrás del arado y del palmar inspirado que sueña tocar mi cielo. Vengo del canto del suelo, de la semilla y su grito. Diez luceros y un cornito llevo siempre como asunto. Amo a mi guajiro puro, canta Alejandro el gallito. Bueno, yo empecé desde muy pequeño en la casa de la décima con Juan Manuel Herrera y me he guiado por las grandes estrellas, entre las que están Tomasita Quiala y Emiliano Sardiña, y que me ha gustado mucho el repentismo, ya que me atrae y me da el entusiasmo de seguir improvisando más cada vez. Me decidí por el repentismo porque me gusta mucho, y dentro del repentismo, el pie forzado, ya que es algo que te anima a ti a seguir cantándolo. Así que hay que revivir esta tradición para que no se pierda y seguirla cantando, porque ahí es donde están nuestras raíces campesinas. Guacanayara, ay palmarito,
Cuando yo me esté muriendo, ven amor, dame un besito. Hablando de décimas, aquí les va la regla ortográfica que repasaremos hoy. ¿Listos para cantar? Vamos a repasar las formas verbales de hallar, de haber y de hacer. ¡Hágase la música! Hallarás la ortografía, echa versos al idioma. Hay que saberlo, paloma, con alas de poesía. Obtendrás sabiduría. En estos versos te traigo flores, lengua materna de mis amores. Amigos, nuestro encuentro de hoy está terminando. Finito, finito, se acabaron los muñequitos. Aquí no se acabó nada. La semana que viene nos volveremos a encontrar. Los esperamos el viernes. ¡Chao!